Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal? Un cordial saludo a nuestros seguidores de Lente Regional. Dentro del proceso que venimos haciendo con los funcionarios, las autoridades locales, para conocer el trabajo que han hecho durante la presente vigencia, pues queremos conocer el trabajo que ha hecho la Contralora del Caquetá, Sujei Hernández. Doctora, bienvenida al Ente Regional. ¿Qué podemos decir de ese trabajo que se hace en un periodo atípico de 22 meses? Héctor, un saludo muy especial a los seguidores del Ente Regional. Sí, fue un periodo atípico de solamente 22 meses en el cual tuvimos adversidades como fue el tema de la pandemia, la disminución presupuestal, pero a pesar de ello, demostramos que sí se logra hacer un control con eficiencia y oportunidad. Dentro de los logros más importantes tenemos la devolución de 39 títulos por alrededor de 259 millones de pesos, ya que el día anterior tuvimos la oportunidad de hacer la entrega de los últimos al municipio de San Vicente del Caguán. Incrementamos el número de auditorías. En la vigencia 2020 hicimos 65 procesos auditores, aunado a la revisión de los 160 contratos de COVID, alrededor de 13 mil millones de pesos revisamos, y en esta vigencia fueron 70 procesos auditores. De más contarles las capacitaciones que se realizaron a nuestros sujetos vigilados. Una vez realizados los procesos auditores, identificamos las falencias que presentan ellos y procedimos a la programación de una serie de capacitaciones relacionadas con MIPG, riesgos, contratación estatal, el seguimiento a la supervisión del contrato estatal, es decir, temas relacionados a todas esas falencias que vienen presentando ellos. Otro de los logros importantes fue que se hizo seguimiento permanente a las plataformas donde se recibe la información por parte de los sujetos de control. En el 2019, a finales de esta vigencia, quedaron por rendir 361 contratos y en la vigencia 2020 solamente 36. Quiere decir que el acompañamiento que viene haciendo este ente de control a los vigilados ha sido importante para que se mejore la gestión de estas entidades. Asimismo, decirles que a pesar de la disminución presupuestal que se surtiera en estas dos vigencias con respecto a la del 2019, aproximadamente fueron entre las dos vigencias una disminución de 120 millones de pesos, alrededor de 60 por vigencia, logramos dar cumplimiento a nuestro plan de gestión. Fortalecimos la entidad en lo que tiene que ver con tecnología, como fue las redes sociales, la compra de escáner, impresoras, fortalecimos nuestra página web. La situación de la pandemia nos hizo modernizarnos, tuvimos que adaptarnos a esos cambios. Suscribimos un contrato con el 472 para la notificación de los procesos de responsabilidad fiscal y todo lo que se generaba de esta área. Es decir, fue un periodo con muchas adversidades, pero a pesar de ello logramos sacar adelante este control fiscal. Acercamos al ciudadano a nuestro ente de control, realizamos una serie de capacitaciones a indígenas, a negritudes, a población LGTBI, desplazados, mujeres, jóvenes. Incluso ahorita en este proceso de la elección de los jóvenes a los consejos municipales, tuvimos la oportunidad por invitación de la registraduría de incentivar a los jóvenes a hacer un seguimiento a un plan, a un proyecto, a un recurso, y vimos con ese acompañamiento que efectuamos cómo se incrementó el número de jóvenes que se inscribieron para participar en estos procesos electorales. Otro de los aspectos importantes fueron las alianzas estratégicas que suscribimos. Realizamos 3 convenios con contralorías del país fortalecidas, como fue la del Departamento del Valle, Antioquia y la Distrital de Cartagena. ¿Qué obtuvimos de esos convenios? Pues que nuestro personal se capacitara con esos funcionarios sin imponer un peso de nuestra entidad y de esta manera mejorar la prestación del servicio y fortalecer el control fiscal. Asimismo, vinculamos a la academia. Fue un propósito cuando me presenté a la Honorable Asamblea del Departamento. Le dije a los honorables diputados que sería importante vincular a la academia. Y fue así como a través de este convenio logramos que los jóvenes de las carreras como Derecho, Contaduría, vinieran a hacer sus prácticas aquí a nuestro ente de control y nosotros lograr sacar avante esos procesos auditores, procesos de responsabilidad fiscal. Otro de los convenios o alianza que se realizó fue con la Cámara de Comercio, donde a través de esta alianza logramos salir a diferentes municipios a hacer los diálogos sociales que se llevaron a cabo en 5 municipios del departamento, donde logramos hacer el acercamiento del ciudadano, las veedurías, contratistas,
entidades públicas a fin de desempantanar muchos proyectos y que el recurso público finalmente se ejecutara en debida forma. Y la última alianza que suscribimos fue la REBECA, la Red de Veedurías por el Caquetá, donde se le elevó de parte de la Contraloría una invitación a los señores alcaldes a fin de que ellos convocaran a su comunidad y nosotros llegábamos con la capacitación en el control social a la gestión pública. Le dijimos a los alcaldes que el ciudadano no pueden verlo como un enemigo de su administración, por el contrario, deben ser esos coequiperos que ayuden a que el recurso público se ejecute en debida forma, y es así como 8 de ellos tuvieron a bien suscribir esta alianza y logramos llegar a esos municipios. Importantes logros en la ley de transparencia. Realizamos un acuerdo entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Auditoría General de la República y las 65 Contralorías del país, donde nos comprometimos a subir a través de la plataforma SECOD2 toda la contratación que genera este ente de control. Es así como hoy en día el ciudadano puede acceder a esta página y puede verificar en tiempo real los procesos contractuales que venimos haciendo. Y en relación con este tema de transparencia, también tengo que contarles de manera orgullosa que por 2 oportunidades durante esta vigencia salimos elegidos en un segundo lugar en el mes de febrero y en un tercer lugar en el mes de septiembre de las 65 Contralorías del país, demostrando que sí se le puede dar cumplimiento a esta ley de transparencia, que en qué consiste, que la entidad debe publicar todas sus actuaciones a través de la página web. Es así como Transparencia por Colombia quiso hacer una prueba piloto, una vez se identificó que nuestra Contraloría había ocupado este lugar, con el fin de determinar cuál era el mecanismo o cuál era la estrategia que implementamos al interior de la entidad para poder sacar adelante ese plan de transparencia. Debemos ser ejemplo para nuestros sujetos de control. Pienso que el ejemplo empieza por casa y si nosotros actuamos en debida forma, podemos exigirle a nuestros sujetos vigilados. También decirles que logramos la certificación anual que genera la Auditoría General de la República. A partir del año pasado, se expidió el decreto 403 del 2020, que establece que todas las contralorías deben ser certificadas o no certificadas. Y podemos decirle a la ciudadanía del departamento del Caquetá que el puntaje mínimo para pasar esta calificación eran 50 puntos, del cual nuestra Contraloría obtuvo 80 puntos. Quiere decir esto que no va a ser intervenida por la Contraloría General de la República, que continuará prestando ese servicio, esa labor de la vigilancia fiscal. Por último, Héctor, decirle de manera general que hemos creído que se ha recuperado esa confianza del ente de control en el ciudadano. He recorrido todos los 16 municipios del departamento y el sentir antes de llegar a esta entidad era que no se tiene credibilidad en el ente de control, que se denuncia y no sucede nada. Entonces hemos querido darle prioridad a la denuncia fiscal. ¿De qué manera? Incorporándola en los planes de vigilancia, a través de procesos auditores serios, juiciosos y objetivos, y es de resaltar el trabajo de los funcionarios de este ente de control. Ellos son el insumo fundamental para poder sacar adelante esta gestión, entonces reconocerle ese trabajo y ese compromiso de ellos. Contralora, queda una Contraloría bien rankeada a nivel nacional, pese a las dificultades, a las limitantes que hay en el tema económico y personal. Así es, consideramos que hemos cumplido con la labor que se nos encomendó el pasado 19 de febrero del 2020, queda una Contraloría bien posicionada, yo creo que los resultados así lo determinan, no solamente porque lo diga yo como Contralora, sino que a nivel nacional la Auditoría General de la República tiene una excelente imagen de la entidad y esperamos que quien llegue continúe con ese trabajo arduo. Con relación a el trabajo de auditorías que se hizo en cada uno de los municipios, ¿cómo les fue? Bueno, hemos incrementado el número de hallazgos. Yo les contaba a los honorables diputados el día que tuve la oportunidad de ir a presentar mi informe de gestión. Ha sido notoria el tema de los hallazgos. Podemos decirles que en esta vigencia se generaron alrededor de tres hallazgos, alrededor de 3.200 millones de pesos. Importante decirles que el día de hoy se está generando también el informe final del Puente de Florencia. Y con estos 2 hallazgos más fiscales serían 5 hallazgos por alrededor de 6.000 millones de pesos. Es decir, que se está haciendo un trabajo serio y comprometido que se determina en los resultados de ese trabajo auditor. Contralora, ¿en qué es lo que más están fallando los entes sujetos de control?
encontramos que no hay de pronto el conocimiento o el compromiso de ellos hacia lo que es la gestión pública. Cuando llegamos a ocupar un cargo público es un reto importante porque tenemos a los entes de control pendientes de esa gestión y vemos cómo no se tiene el cuidado necesario en lo que tiene que ver con la supervisión del contrato estatal, la publicación en el SECOD. Es decir, de manera general, Héctor, se viene transgrediendo los principios de la contratación estatal como para hablar de manera general. No había mucha atención cuando usted llegó acá, por ejemplo, por parte de los entes sujetos de control. Con la información que se debe reportar a la plataforma, si observa, ¿qué tanto se logró hacer en ella? Héctor, desde el año pasado nos dimos unas rondas de capacitaciones. La pandemia nos obligó a hacerlo de manera virtual. Pero este año, gracias a Dios, ha mejorado todo y lo hemos podido hacer de manera presencial, invitándolos, trayendo personas de altura en el tema de la contratación estatal, en tema de la gestión pública. Y lo que hemos hecho es invitarlos a que pierdan ese estigma que se tiene hacia el ente de control y por el contrario, acercarlos para que sepan cómo deben hacer su gestión, porque el propósito del ente de control no es estar sancionando, sino tratar de mejorar, de enseñar, de ser pedagógico en las medidas en que deben de tomar estos sujetos de control, y consideramos que a través de esos procesos de capacitación se ha mejorado la gestión. ¿Se está rindiendo la información? ¿Se está subiendo la información de manera oportuna? Se está rindiendo la información. Tenemos uno que otro caso muy particular donde nos hemos dado la tarea de llamar los representantes legales de estas entidades y decirles que tengan el cuidado que se necesita para evitar que sean sancionados aquí en la entidad. Contralora, algo de resaltar es que se les dio la oportunidad a los veedores de hacer parte de este control fiscal. Claro que sí. Ellos fueron un tema fundamental en nuestro plan de gestión. Nos dimos a la oportunidad, como le comentaba anteriormente, de realizar esas rondas de capacitaciones. Encontramos líderes en los diferentes municipios muy interesados en el aprendizaje por lo que es el control social a la gestión pública, en la vigilancia al recurso público. Les enseñamos cómo acceder al SECOD 1, al SECOD 2, para que la economía se dinamizara en el departamento. Pero pues con tristeza encontramos que el municipio con más apatía fue el municipio de Florencia. Sin embargo, a pesar de ello, logramos sacar adelante este tema del control social a la gestión pública. Contralor, es decir que es más el tema de querer generar comentarios que pronto aportar a lo que ustedes querían hacer. Bueno, yo creo que cuando se critica es porque se tiene el suficiente conocimiento y se tienen las bases para poder emitir un concepto. Y yo pienso que los índices de corrupción se dan ante todo por el desconocimiento al tema de la gestión pública. Me sorprendió mucho en diferentes municipios cómo se interesaban porque se les enseñara. Llevamos a la ingeniera civil de la entidad, les dijimos, estos son los temas prácticos que sin ser ingeniero civil, usted puede identificar si una obra se está llevando a cabo en debida forma. Entonces vemos que en los municipios restantes a Florencia sí se dio ese interés y para nosotros es de gran satisfacción, por lo menos en el tema de los jóvenes. Hicimos esa reunión virtual y daba gusto cómo ver los jóvenes del área rural del Doncello al pie de un árbol tratando de coger señal para poder capacitarse y llevarles ese conocimiento. Para nosotros es de gran satisfacción. Durante este periodo atípico, ¿considera que le quedó faltando algo más por hacer? Bueno, Héctor, yo creo que de las líneas de acción que me propuse cuando me presenté para ser contralora, creo que se han cumplido. Y esperamos que la entidad subsista, ese es mi gran propósito, que esta entidad subsista porque el departamento del Caquetá necesita este control fiscal territorial. Así es de que me voy con la satisfacción del deber cumplido. Espero, caqueteñas y caqueteños, haber respondido a esas expectativas, haber generado una imagen diferente de una entidad más humana, más visible, más cercana al ciudadano. ¿Considera que se recobró la confianza en la ciudadanía? De manera general considero que sí. Prueba de ello fue que llegaron muchas denuncias y tratamos de llevarlas a través de un proceso auditor, dándoles resultados en tiempo real. Las que no se llevaron a cabo a través del proceso auditor, pues se realizó un análisis exhaustivo y le dimos respuesta de fondo a los ciudadanos. En materia de recaudos, ¿cómo le fue? Nos fue bien, a pesar del tema de la pandemia. El año pasado fue un año muy difícil. Teníamos unas expectativas mucho más altas, logramos recaudar alrededor de 104 millones de pesos. En esa vigencia se mejoró ese recaudo. Y todo nos lleva a considerar que fue el tema de la pandemia lo que no nos permitió mejorar ese recaudo, pero de manera general no fue bien. Doctora Sujei Hernández Cortés, Contralora del Departamento, gracias por atendernos, excelente regional, y éxitos en su nuevo proyecto profesional.
Héctor, muchísimas gracias al Ente Regional, fue un medio de comunicación que me permitió llevar esta información al ciudadano. Una vez terminamos un proceso auditor o alguna gestión, ustedes siempre estuvieron aquí pendientes, a usted de manera especial agradecerle a Juan Pablo por esa oportunidad que me dieron de poder dirigirme a la ciudadanía y contarles qué estábamos haciendo. Muchas gracias a la doctora Sujei Hernández, Contralora del Caquetá, quien nos entregaba un balance de ese trabajo que se ha hecho durante 22 meses a frente del ente de control. La Cámara de Everson Moya, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.